Claudio Zulián es un artista fuera de formato, de alguna manera inclasificable. Tiene, de hecho, una parte de producción destinada al cine propiamente, a las salas de exhibición, a festivales. Es una producción propiamente cinematográfica y, por otro lado, tiene una vertiente de trabajo más de investigación, más de profundizar en aspectos de carácter social, político, comunitario, desde perspectivas difíciles, complejas, para tratar de llegar a la vida de las personas. De ahí también ese título de la exposición, Vidas. La instalación que tenemos a mi espalda es el último trabajo, es un trabajo en proceso. Esta formalización es casi como un borrador de lo que podrá ser en el futuro. El proyecto se titula Extimidad y es un conjunto de diferentes películas. En torno, el proyecto general serán como unas 10-12 películas desarrolladas en distintos lugares del mundo, en Italia, en Guatemala, en Camerún, en algunos casos a través de las propias imágenes que los participantes realizan con sus propios teléfonos móviles y que se intercambian tanto con el artista como entre ellos. El objetivo también de la muestra era que pudiera trabajar con el territorio de Santiago, con el territorio de Galicia, y que pudiera desarrollar un proyecto específico para el CEGAC. La videoinstalación Vidas ha sido trabajada en el barrio de Vite, que de alguna manera representa dentro de la ciudad de Santiago un cambio, una nueva modalidad de ensanche. Cambió de alguna manera también la perspectiva de un barrio de carácter social, de vivienda social, integrado con el territorio, con el paisaje, también muy cerca de lo que es el centro de Santiago, y por otro lado también fue escenario de toda una serie de reivindicaciones sociales y de cambios sociales que representan de alguna manera los cambios que ha atravesado también la propia ciudad de Santiago.